Damas y caballeros, sean bienvenidos a una transmisión más de Lucha Libre CL11. Aquí su servidor Israel Bala. ¿Y qué más? Ahora sí que tenemos un evento súper especial. Ahora sí que tenemos un homenaje hacia el nada más y menos. El micrófono. Ah, ya. Ah, una disculpa, una gran disculpa a todas las personas que nos están acompañando. Les ofrecemos una gran disculpa. Tuvimos dificultades técnicas, pero nada más y menos vamos a pasar a homenajes hacia César Muñoz. Nada más y menos el sábado que se vivió algo espectacular en la Arena GDL. Y bueno, en esta ocasión no me encuentro solo. Nada más y menos a mi lado derecho se encuentra el buen Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Nos encontramos muy bien. Ya como ya lo mencionas, desde la Arena GDL, homenaje a Pitbull. Así es de que estén aquí al pendiente porque este fue un gran homenaje muy, muy emotivo, ya que estuvo toda su familia festejándolo el día de ayer en la Arena GDL. Así es, nada más y menos. Ahora sí que como pueden ver en el título, vamos a arrancar no con la lucha superestelar. Ahora sí que vamos a iniciar rápidamente con la penúltima lucha, la lucha semifinal. Estamos hablando de un Rayman y el mismo Gallo. La rivalidad que ya tiene buen tiempo, ya tiene algunos años, y una rivalidad que no se acaba. Ya se jugaron las cabelleras y esta rivalidad aún continúa, aún siguen, quieren ese máscara contra máscara, pero mientras tanto aquí seguimos en este gran mano a mano entre estos dos grandes gladiadores. Claro que sí, muy buen Alberto. Estamos hablando que ahí está ingresando el buen Gallo, pero ve nomás, se encuentra Gallo Negro, le acaba de aventar por la espalda, le dice: yo soy el verdadero. Y pues ahora sí que nos estamos olvidando de alguien muy importante, en nuestro buen compañero, el buen Cos Daniels. Muchísimas gracias, es como iniciamos este gran evento, hacer compañía con ustedes en este evento de transmisión que hoy vamos a ver, pues que el lado independiente de Lucha Libre se está viendo más en este evento de luchístico. Y así es como iniciamos, Rayman en contra de Gallo, uno de los ídolos de ambos lugares de la Arena Guadalajara. ¿Y qué más? Así iniciamos como el Gallo se va a lanzar inmediatamente. ¡Wow! ¡El Gallo Negro! Así es, mi buen Jos Daniels. Estamos viendo que el Gallo Negro se está metiendo este mano a mano. Rayman está tomando la oportunidad. Se acerca hacia el mismo Gallo. Estamos viendo imágenes desde la cámara panorámica, mi buen Alberto. Y al parecer esto está pintando muy, muy mal para el mismo Gallo. Así ya como decían, era mano a mano. Este Gallo Negro viene, interviene y se mete en la lucha. Esto no sé por qué lo está haciendo, pero esperemos si este Gallo se pueda levantar, ¿no? Ya que tremendo golpe le dieron ahí. Y parece que hay un Rayman que se está metiendo con la misma máscara de este que es el Gallo. Y creo que sí, aquí vemos como el mismo Rayman está tratando de reabrir la máscara. Hay que recordar que aquí no está en juego la misma máscara, donde vemos que el mismo Rayman trata de quitarle la máscara al mismo Gallo. Creo que ahí tenemos al Gallo Negro debajo del ring. Va a ser obstáculo para el mismo Gallo. Sabemos que aquí no hay second para el mismo Gallo. Vamos a ver qué va a suceder esta misma noche, donde vemos que tenemos un gran cartel superestelar. A todos, gracias por acompañarnos en la transmisión a través de Lucha Libre CL11. Ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo, desde qué colonia, desde qué municipio, desde qué estado, desde qué ciudad nos está acompañando usted. Ayúdanos a comentar y a reaccionar sobre este evento, que también estamos en vivo, en directo, a través de YouTube y también de Facebook. Es correcto, muy buen Jos Daniels. Muchísimas gracias por dejar ese comentario. Ahí estamos viendo que Rayman está ahora sí que dominando arriba al cuadrilátero. Ni siquiera se toma, pues todo el rato está bastante tranquilo el muchacho. Así que vino de fiesta, vino aquí de shopping, ¿no? Porque está, ahora sí como dicen, fresquecito el muchacho. Y un Gallo que ya está muy, ahora sí que muy cansado, muy diezmado. Pero aquí lucha en desventaja porque yo veo un 2 contra 1, porque en ratos interviene este que es el Gallo Negro, mi Dios Daniel. Sí, creo que es un momento muy incómodo para todos nosotros, los aficionados, para el mismo Gallo. Es algo muy incómodo, pues ver cómo el Gallo Negro está interviniendo, pero cómo brinca el mismo Rayman por encima del Gallo. La estrangulación se está viendo, no hay conteo por el mismo árbitro, el mismo referee de esta lucha. Y esta es la mitad del evento, que es de lo que se vivió
en este evento del día sábado, la mitad del evento. Pueden ver el evento completo, nada más y menos, inmediatamente este miércoles, evento completo de todas las luchas. Así es, muchísimas gracias por la información, José Daniels. Esténse al pendiente que el miércoles estaremos transmitiendo en vivo y en directo por parte de Facebook. Ahora sí que las luchas que no se estarán transmitiendo en este en vivo. Y ahora sí que vamos a pasar rápidamente con las acciones. Muy bien, José Daniels. Abajo del cuadrilátero, vemos qué tremendo raquetazo le acaba de dar el camarógrafo. Ahora sí que corre espavorido, tomando ahora sí su sana distancia para que no le vaya a pasar nada malo. No le vayan a pegar el COVID, ¿verdad? Mi querido Israel, ¿vale? Pero aquí lo lleva por los pasillos, lo lleva por el graderío, por entre las mismas sillas. Este Rayman está enfurecido. Vemos cómo le propina sus tremendos golpes en el rostro, sus raquetazos a este que es el gallo. Y parece que ya lo va a llevar hasta la... Creo que quería hasta la misma calle, mi Dios Daniel. Sí, eso se ha descontrolado. Lo está llevando hacia los mismos pasillos de la arena. Ya casi llegando al punto de la puerta. Ahí vemos contra los vendedores. El mismo Rayman sigue golpeando duramente. Lo está llevando en una persecución al mismo gallo. Hay que recordar que después de esta lucha tendremos la lucha de los pequeños Dínamo y Pequeño Celestial. El resumen de esta lucha. Y después seguirá la lucha completa de Dragon Lee, Dralístico. Y también el mismo luchador Pitbull en contra de Great Deku, Rey Tritón y Draego. En la lucha superestelar de esta misma tarde. ¿Y qué más? Pueden ver el evento completo este miércoles. Todas las luchas que estaremos transmitiendo. Vamos inmediatamente como Rayman sigue con la persecución duramente hacia el mismo gallo. Un saludo para Miss Luis Marie Jr. que nos saluda aquí desde nuevo apoyando desde Estados Unidos, USA. Muchísimas gracias que nos están apoyando, no solamente de USA, sino de cualquier parte de la República Mexicana, incluso de algún otro país, José Daniels. Pero ahora sí que vamos a continuar con esta lucha, mi estimado Alberto, ahí el público apoyando al mismo gallo. Así es, ahora sí que apoyando al de casa, no, este que es el gallo que pide, ahora sí que la respuesta del público pide su apoyo, pero aquí no veo cómo reaccione, porque lo siguen castigando, lo siguen diezmando. Es de que señoras, ayúdenos a compartir esta página, ayúdenos a darle su like, allá dejar su comentario, qué les está pareciendo la lucha, a quién le van, a un gallo, a un Rayman, quién va a ganar, porque esto está poniendo cada vez más bueno y más candente. Sí, más candente, donde vemos el mismo Rayman sigue golpeando al mismo gallo, le trata de abrirse compás. ¡Madre mía, el hipócrita está participando en esta lucha! ¿Dónde está lo imparcial del mismo hipócrita? ¿Dónde está, pues, el rufián de oro, uno de los mejores referees que yo considero? Ponle un Oxxo. Bueno, pues está bien, ¿no? El rufián de oro, creo que estuviera bastante... Pues malito de la cabeza el host Daniels, ¿no? Se diría el Simi o no sé tú. Así es, yo no pienso que se vería más bien el Simi, pero lo que más me gustaría sería un cabellera contra cabellera entre referees, ¿no? Un hipócrita contra un rufián de oro. No, claro que no. Creo que me gustaría más un Zamorita, pero vamos a ver inmediatamente cómo los busca con espaldas planas. Inmediatamente el gallo negro se está resistiendo a los castigos del mismo Rayman. Dos ídolos en la arena Guadalajara. Próximamente veremos el duelo de máscara contra máscara. ¿Quién ganará? Yo pienso que un Rayman ganará, pero vamos inmediatamente que el hipócrita está consiguiendo ese charolazo. ¡Duramente ha golpeado Rayman! Tremenda equivocación, mi buen José Daniels. Ahí estamos viendo que el gallo está bastante enfurecido. Está muy enfurecido con Hipócrita. Hipócrita solamente se baja al cuadrilátero. Dice que él no, pero ahora sí que el público está a favor del gallo. Rápidamente está tomando vuelo y sale con ese tremendo tope entre la segunda y tercera. ¡Atención a todo el público! ¡Cuidado, Hipócrita, también te va a tocar lo tuyo! Cuidado con ese gallo que ya despertó y ahora se va contra el referee, contra este hipócrita, ¿no? Después de ese tope sobre Rayman aquí. Sigue el hipócrita, ahora sí que va a pagar las que debe. ¡Wow! Ya vemos cómo lo hace rodar y sale corriendo como gallinita este que es el hipócrita. Y ahora sí vemos, nos hemos dado cuenta que el hipócrita está del lado de Rayman. ¿Y qué más? Ahora sí, el hipócrita está escapando del mismo gallo. Vamos a ver qué va a suceder. Eso se ha descontrolado. Estamos llegando, pues, a algo más caótico en esto de esta lucha. Es correcto, mi buen José Daniels, algo más caótico. Pero ve nomás, ahora sí que está
El gallo está totalmente solo porque estamos viendo también un gallo negro que está también apoyando esta lucha y el mismo hipócrita que le está ayudando, pero ahora sí que el gallo no se mide con las acciones, acaba de pegarle con esa charola, con ese charolazo, se suben al cuadrilátero y ahora sí que estamos viendo tremendo contraataque, el gallo está dominando, ahora sí le toca... pues ahora sí, le toca dar su merecido al mismo Rayman. Así, yo pensaba que era un 2 contra 2, pero resulta que es un 3 contra 1. Pero así está saliendo avante este que es el gallo, ¿no? Ahí sigue pidiendo el apoyo del público. Espera que se levante el referee. Dice, ahora sí, cuéntale, papá, porque esto aún continúa. Así es de que seguimos con las acciones, porque ahora sigue queriendo se meter con este. Es Rayman y pide el apoyo del público. Fíjate que ha pasado una situación, parece que el gallo pues no va a poder confiar con el mismo hipócrita, donde vemos que ahora sí se duele de raquetazos duramente, ahí abriendo de la frente al mismo Rayman, lo lleva de costa a costa, viene el gallo con ese lazo duramente, lo lleva hacia la lona. ¿Qué va a suceder? Patadas en cascada. Ahí estamos viendo cómo el gallo está dominando. Levanta los puños en símbolo de que pues esta lucha es suya. Esta lucha es tuya, pero recuérdate que no hay que confiarse porque este Rayman trae muchas sorpresas, tiene muchos, ahora sí que muchos cómplices en esta lucha. Y aquí vamos con el conteo, pero no hay tres. No, cuenta muy lento, Jos Daniels, cuenta muy lento el hipócrita. Ahora sí que van a pensar que el Jos Daniels es referee. Si estuvieras escuchándote el hipócrita, súbete tú. Ah, no te creas, nada si menos, madre mía, tienes mucha razón, querido Israel Bala. Vamos a ver la casita que está haciendo. Y ahora sí, van a llevar hacia la lona, espaldas planas, 1, 2. Y fíjate cómo está contando el hipócrita. Tienes muy lento, mucha razón. Muy lento esto. Esto es imperdonable por parte de Hipócrita. Ahora sí que tiene que contar por igual. Ahora sí, como tú dirías, Alberto, los tres latidos. Así es, los tres latidos, pero como debe de ser, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Uno cada 10 minutos. Pero aquí continuamos con las acciones. Vemos cómo lo lleva al juego de cuerdas. Lo lleva con tremenda pasada en semiplancha. Se lo lleva al conteo. Pero este referee cuenta solamente como si estuviera contando para no sé quién. Esto... se queda en 2 latidos, se enoja este que es el gallo y va y arremete contra el referee. Oye, es que no sé si el mismo hipócrita tendrá la mano lastimada o algo, pero vemos cómo cuenta. Creo ahora que... sí, ahora sí, no, esto es un complot. Ya se le curó. Ahora sí que ya se le curó la mano, como diría Alberto, pero esto la verdad no está bien. Estamos viendo un público bastante dividido por parte de gente, aficionados que tienen una rabia por lo que está haciendo hipócrita y pues cada quien apoyando a Rayman y Gallo, pero ahora sí que se soltó ese duelo de raquetazos. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que yo pienso que aquí hubo un billetito debajo de la manga para el referee y ese se lo dio su seguidor número 1, que es el Jos Daniel. No, creo que no. Aquí no hay nada de billete, aquí son las cosas exactas. Pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder. Ahí lleva Rayman al mismo gallo de costa a costa. Aquí comenta, nada más y menos, María León, te amo, Rayman eres el mejor. Pero vamos a ver inmediatamente en este comentario de YouTube. Dice, quiero ver la lucha de máscara contra máscara, Iván López. Ahora sí que esperamos próximamente se dé esa máscara contra máscara de Rayman y el gallo. Pero hoy por hoy lo que podemos disfrutar es este mano a mano. Inicia el conteo una vez más. 1, número 2. Ve nomás, Alberto. Ahora sí que dice, está tocando cuerdas y obviamente cómo no iba a alcanzar con el tiempo tan largo que le está dando. Ahora sí que va a poder tocar esas cuerdas. Creo que este referee por eso le va como le va en algunas luchas, en algunos eventos que sale muy lastimado. Esperemos aquí también le toque su merecido. Así es de que continuamos con las acciones porque este gallo y este Rayman ya están. Ahora sí que ambos están al parejo y aquí va y lo lleva al esquinero y ahí lo va a seguir castigando. Cuidadito que lo acomoda, le clava las rodillas en la espalda, lo sigue lastimando y ahí se lo va a querer llevar al conteo de 3. Pero un referee que sigue interviniendo, contando, pero sí muy lentísimo. Ayúdanos a comentar qué opinan sobre estas luchas que estamos viendo en este evento, a los aficionados que asistieron esta misma noche. Ayúdanos a comentar, pero vamos inmediatamente a ver qué está sucediendo. Creo que ambos cuerpos tirados, tendidos. El primero que se incorpora sobre esta lucha es el mismo gallo para llevarse pues, el mismo duelo entre el mismo Rayman. Parece que aquí vemos cómo Rayman suelta el primer raquetazo, lo va a llevar entre las cuerdas, lo resoltará entre las cuerdas, inmediatamente lo va a llevar inmediatamente hacia la lona. Y esto puede terminar aquí, querido Israel. Pero oye, ¿qué está pasando por el mismo Rayman? Ahí estamos viendo que está utilizando las cuerdas. A su favor, estaba utilizando las cuerdas para ayudar y así poder terminar con esta lucha.
Pero rápidamente, mi buen Jos Daniels, como Rayman está buscando la manera de cómo castigarlo. Ahora sí, con esa estilo de cangrejo, le está diciendo que si se rinde o no se rinde. Al parecer, Hipócrita quiere ver que el gallo se rinda, pero no, dice que no, dice que sí, dice que no. Al parecer está bastante indeciso, pero todo el tiempo el gallo está diciendo que no, que no, que no. Y no se deja, y no se deja. Hipócrita quiere que dé el sí, pero ve nomás. Ahora sí que, volviendo a lo mismo, Alberto, esto, la verdad es imperdonable por parte Hipócrita, cómo se puso de acuerdo, pero así es como logra alcanzar las cuerdas y se termina el castigo. Es que un refri de Hipócrita que está más desesperado que todos porque pierde el gallo. No creo que es muy fanático del Rayman, igual que Josh Dani, pero aquí se incorporan los dos nuevamente, están de pie y están demostrando quién tiene más poder. Aquí viene el gallo y lo recibe con ese golpe, pero le responde nuevamente y parece que aquí hubo un error y se lo lleva con esa plancha. Oye, fíjate que aquí tenemos, pues, fíjate, si esta lucha llegaría al duelo de máscara contra máscara a una arena Guadalajara, creo que sería algo increíble y fenomenal porque vemos aficionados de diferentes lados. ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! Cuidado, cuidado, que ahora sí que le apagaron las luces al Hipócrita. Ahí estamos viendo que le acaba de dar. Ahora sí que yo me pongo en su lugar, José Daniel, me pongo en el lugar del gallo, que es algo desesperante ver que hay mucha injusticia en todo momento. Con Hipócrita contando muy lento, hasta el Hipócrita le ayuda en todo momento, y así es como lo está levantando con el estilo de bombero y lo va a llevar ahí al esquinero para poder culminarlo. Así lo lleva el esquinero, ¿no? Con ese semibombazo y va el esquinero, pide el apoyo de la gente, pero se me hace que se está tardando mucho este que es el gallo en tomar ese esquinero y lanzarse en esa plancha, ¿no? Está perdiendo muchísimo tiempo en el que se está recuperando este que es el Rayman. Sí, está haciendo mucha celebración el mismo gallo, parece que va a cambiar el motivo, pues, de esta celebración, va a buscar algo más, busca una vez más al estilo de bomberos. Creo que la otra no le trajo demasiado contento al mismo gallo, lo lleva hacia la lona. O una vez más, vamos a ver qué va a suceder por parte del gallo. Brinca por encima del mismo Rayman a las espaldas planas. Y creo que no tenemos refres. ¿Qué va a suceder si el Hipócrita no se ha recuperado? Ahí estamos viendo que Hipócrita no se sube, aún no se recupera. Esto es bastante, ahora sí, preocupante por parte de Hipócrita. A lo mejor tú me dirás, Alberto, ¡ay, ya ponle el Oxxo!, ¿no? Pero no ha respondido, no lo hemos visto en todo este trayecto. Creo que tendríamos que ir por el Simi o por el Rufián de Oro para que sea. No, Rufián, ¿no? Mejor. Rufián. Okay. Entonces vamos por el Rufián porque ahí está. Se quedó dormido, vino borracho, no sé a qué vino a contar. Parece ahí que como los borrachitos de la esquina, pero aquí seguimos con las acciones en lo que encontramos un nuevo referee. Traigan una coca y un Sedalmex, pero vamos inmediatamente a ver qué va a suceder sobre esta noche. No tenemos referee en un Rayman que se está tratando de incorporar a aficionados que nos acompañan a esta transmisión. Un Hipócrita inconsciente debajo del ring, el gallo tratando de conmocionar, tratando de motivar al mismo Hipócrita. Los aficionados parece que se han quedado inéditos, no sabemos qué vaya a terminar y cuál será la culminación sobre este evento de esta lucha, pero vamos inmediatamente mientras se recupera el mismo Hipócrita. Ahora el gallo va a llevar a Rayman entre las cuerdas, resorteando entre las cuerdas. Inmediatamente busca ese reguilete quebradora, pero parece que se le ha volteado. Vamos a ver, oye, foul. Lo detuvo, pero así es como se lo acaba de regresar. Ahora sí que le está dando unas de cal por las de arena, mi buen Alberto, y así es como inicia el conteo, que dice uno. Número 2. Ve nomás. Y así es como tan solo llegó al número 2. Así es, solamente 2 segundos, 2 latidos. Sigue contando muy lento. Así es que Rayman rompe ese castigo con todo y foul. Y esto aún continúa. No sé en qué termine, pero yo espero y salga avante este que es Rayman. Hay que recordar a los aficionados que seguimos en el chat en vivo, si quieren comentar algún comentario que no les apareció sobre el mismo gallo Rayman, aquí es declaraciones en guerra. Oye, ¿qué está pasando? Ahora sí que las cámaras están bastante. ¿Qué es lo que pasó, Alberto? Estamos hablando que hubo un cambio y ni siquiera el gallo se ha dado cuenta. El gallo se despistó por un momento y esa persona que se encuentra ahí en el cuadrilátero, que se encuentra en la lona derribado, no es Rayman. Claro que no es Rayman. Aquí viene el gallo muy, muy confiado. Cuidadito que aquí le van a dar una tremenda sorpresa, que es el que se va a llevar en estos momentos, porque se equivoca, se quita este que es el Rayman pirata, y vamos a ver qué es lo que sucede.
Claro que sí, vemos cómo le roba toda la máscara este Rayman, que no sabemos quién es, pero vamos inmediatamente que ha retomado el cambio. Ahí estamos viendo, José Daniels. Ahora sí que le está diciendo hipócrita. Inicia el conteo 1, 2 y número 3. Y ahí lo tienen. Ahí lo están viendo en este mano a mano. El ganador de esta lucha es el mismo Rayman. Oye, antes de llegar a la lucha superestelar que tenemos a Dragon Lee, un realístico en contra de Rey Tritón. Y también Draego, Greg Deku, que se presentó también. Y Pitbull, ¿qué tal si ahorita en unos momentos más vamos a un resumen donde estuvo Pequeño Celestial y Dynamo también? Así vamos con este... con este pequeño resumen desde la arena GDL y continuamos aquí con más lucha libre desde Celecon. Sí, ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, que se encuentran aquí. Ya sé que vienen por el título, ya lo sé, ya lo estoy viendo desde acá, pero por el momento hay que guardar un poco de tiempo, no hay que desesperarse. Y por el momento ahí estamos viendo cómo se está acabando esta lucha y al parecer tenemos unas palabras por parte de Rayman. Pero como no lo vas a ganar, porque soy el luchador enmascarado.
Bueno, ahora sí que ya lo acaban de ver, lo acaban de escuchar, que un máscara contra máscara. Anteriormente ya lo habíamos platicado, ya lo hemos visto con lo de la cabellera contra cabellera del aniversario de la Arena GDL. Pero así que rápidamente, antes de iniciar con la lucha superestelar y hacia este homenaje, vamos a iniciar con este resumen de la primera lucha. Continuamos con este primer resumen, ¿no? Entre estos grandes talentos aquí, tapatíos de la lucha libre aquí en GDL, que vienen a demostrar de lo que traen, ¿no? En este pequeño resumen, ahí vemos cómo vienen llegando, arribando este cuadrilátero de la Arena GDL. Sí, creo que sí, aquí vemos inmediatamente cómo Black Dynamo acaba de derribar a Pequeño Celestial, esa patada de cabrito que viene dominando muy bien. Inmediatamente trata de brincar por encima de su oponente, pero busca el mismo enganche el Pequeño Celestial, pero parece que qué agilidad que se cargan esos muchachos de nueva generación. Así es, aquí estamos viendo los nuevos talentos, ahora sí que los próximos luchadores de la nueva generación. Y así es como tan solo estamos iniciando con este breve resumen. Ve nomás la agilidad que tienen estos muchachos. Así como dicen, la nueva camada, este pequeño Dínamo, pequeño Celestial, vienen ahora sí que a mostrar lo que traen, ¿no? Ahí vemos cómo van al esquinero, cómo brinca y se avienta ese mortal hacia atrás. Cae de pie, lo recibe este pequeño celestial, solamente se da la vuelta y lo va con esa tremenda jugada y lo lleva con ese enganche. Inmediatamente ese pequeño celestial, vemos cómo recibe unas patadas de canguro del mismo Black Dynamo. También vemos cómo lo va a llevar inmediatamente contra el filo de la ceja del cuadrilátero, a punto de llegar a la lucha superestelar. Lo lleva con ese suplex alemán hacia la lona, el pequeño Dynamo hacia el mismo pequeño celestial, y el conteo de tres que se hace presente y lo bota. Un saludo para Aurelio Espinosa, que nos ve en transmisión, y también Mara Delgadillo, que dice saludo para todos. Muchísimas gracias, Mara Delgadillo, como siempre que te conectas, que estás aquí al pendiente de la página Lucha Libre Cel 11. Ahí estamos viendo Pequeño Celestial, que sale rápidamente con esas tijeras voladoras y lleva a Black Dynamo de lado a lado. Así es como está tomando vuelo. Atención, y sale. Y así es como tan solo acabamos con este breve resumen, con esta primera lucha de exhibición. Y pues venga, ahora sí, mi buen host Daniels, Alberto, una pregunta muy importante. ¿Están listos para la lucha super estelar? Pero espera, me estoy adelantando. Más que nada, primero el homenaje. Vamos con este gran homenaje a hasta que es el Pitbull Septiembre Negro, que aquí viene arribando este que es el Grey Echo. Inmediatamente hemos llegado a la lucha superestelar, que viene en el título de este video, Dralístico y Dragon Lee. Pero primero que nada está ingresando el mismo Grey Echo directamente desde Puerto Rico. Está ingresando este luchador, nada más y menos. Vemos cómo está ingresando. Vamos a esperar el momento para que sigan ingresando más luchadores. Y qué más, recibir este homenaje para el mismo luchador César Muñoz, más conocido como Pitbull 2, el Septiembre Negro Junior. Y aquí vemos el ingreso de Rey Tritón, el luchador que lo vimos en la Arena México y también en AAA. Este luchador que lo vemos con gran carisma aquí en la Arena Guadalajara. Así es, creo que sí, muy buena. Host Daniels, estamos hablando de que esto se vivió en la Arena GDL, nada más y menos, este homenaje. Y pues ahí estamos viendo cómo está ingresando Draego, que pues ya tenía algo de tiempo que no lo veíamos aquí en la arena, Creo que sí, llevaba mucho tiempo de que no lo veíamos al mismo Draego. Pero qué tal Alberto Enrique, pues que se ha convertido un ídolo en la Arena Guadalajara. Así es, el ídolo de Guadalajara, el campeón de peso pesado de la misma Arena Guadalajara, ¿no? De la Arena GDL. Aquí vemos cómo va arribando y el cariño de toda esta afición de la Arena GDL, ¿no? Ahora viene acompañado para formar ese tercio con un Grey Q y un Rey Tritón para, ahora sí que, enfrentarse a la dinastía de los Muñoz. Y aquí va ingresando los hermanos Lee y también el mismo Pitbull 2. Aquí vemos cómo están llegando directamente desde Tala, Jalisco, estos luchadores que pues han llegado a Ring of Honor y también a AAA, luchadores totalmente independientes hoy en día que han dominado el territorio nacional independiente de la lucha libre. Ahí estamos viendo, Jos Danles, que el público los está recibiendo bastante bien. Estamos viendo una arena bastante llena. ¿Sabes a lo que me recordó un poquito en su momento cuando la familia real llegó aquí a la Arena GDL? Algo así me recuerda. Ahora sí que estamos viendo una arena bastante llena. Sí, como ya mencionas, algo igual, algo parecido, igual de emocionante también, de una gran dinastía que vienen estos muchachos a demostrar lo que traen. Como ya mencionas, ellos, Daniel, formaron parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, estuvieron en AAA y ahora están como independiente
independientes, ahora sí que totales, ¿no? Así es de que aquí se presenta en la GDL para enfrentarse a esta tercia, que es Grey Q, Rey Tritón y este que es Draego. Miren, ¿qué tal si vamos al anuncio, presentar a este homenaje donde vemos que ya han ingresado estos luchadores? También esos luchadores que Dralístico lo vimos en su momento en New Japan Pro Wrestling, directamente en Japón, el gran elenco de New Japan Pro Wrestling, como fue Dragon Lee, grandes estilos de lucha libre, un Dragon Lee que pues trató de ganar el campeonato Kenny Omega, el megacampeonato de AAA y no lo pudo conseguir, y qué más que hoy, más que hoy en día tiene rivalidad con Penta 0M y con Rey Fénix, ¿no? Así es, mi buen José Daniel, ya tiene sus rivalidades, tiene, pues ahora sí que estos muchachos han, se podría decir que han marcado un antes y un después, porque ahorita la están rompiendo en todo, pero ahora sí que ahí estamos viendo cómo la familia está ingresando para llevar a cabo este homenaje, y pues nada más y menos, en símbolo de respeto, vamos a guardar un poco de silencio para escuchar. ¡Chiqui Tiburra de Vino! ¡Chiqui Tiburra de Vino!
Y así es como estamos iniciando rápidamente con la lucha super estelar, muy buen host Daniels, así es como tan solo sale con tremendo tope entre la segunda y tercera, vemos cómo esto se está poniendo muy caótico, apenas estamos iniciando y ve nomás, ahora sí que muchísimas gracias a las personas que se están conectando, que se encuentran aquí, ayúdenos a compartir, a dejar su reacción y a que a toda la gente se entere de esta lucha que se vivió aquí en la arena GDL. Sí, creo que sí, inmediatamente ya es un Draego y también un Rey Tritón que inmediatamente se van contra parte de la dinastía Muñoz. Y vemos cómo le están dando raquetazos al pequeño de la dinastía Muñoz, que es el mismo Pitbull. Mientras el mismo Dragon Lee y Dralístico se encuentran abajo, viene a la salvación. El mismo Dragon Lee es sacado por encima de la segunda cuerda. Está siendo acribillado. Le están poniendo una paliza al mismo Pitbull. Estamos hablando, Jos Daniels, que ahora sí que por parte de la arena GDL, los que están representando la arena, Rey Tritón, estamos viendo también un Draego, un Grey Yeku, están dándole con todo hacia lo, ahora sí que al mismo Dralístico, estamos viendo también a Pitbull, que lo tienen contra las cuerdas. Inmediatamente ahí vemos cómo lo lleva. El mismo Pitbull brinca por encima de las cuerdas. No lo pudo llevar las cuerdas. Le abren ese compás y el mismo Rey Tritón sigue castigando al menor de la dinastía Muñoz. Vemos cómo lo castiga y llega el Dralístico y Dragon Lee a la salvación del mismo Pitbull y los vuelven a sacar hacia afuera el cuadrilátero. Y esto empezó una guerra en diferentes ángulos de las arenas. Desde la cámara panorámica les llevamos todo lo acontecido de este gran evento. Un saludo para Horus Velázquez. Un saludo y un fuerte abrazo, muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí en tu página favorita Lucha Libre CL11. Y ve nomás, ahora sí que Pitbull está en una situación bastante complicada. Como viene Grey Eku, rápidamente que lo reciba con esa patada. Así es como tan solo lo están deteniendo para que no se pueda mover, no pueda hacer absolutamente nada. Desde la cámara panorámica estamos viendo las acciones, tremendo raquetazo, tremendo machetazo. Y así es como tan solo va hacia las cuerdas. ¡Wow! Y vemos que lo recibe con ese codazo en todo el rostro. Se están aprovechando de la situación, querido Israel, donde vemos que Pitbull no puede escapar de estos luchadores. Inmediatamente busca las murallas, patas en cascada que están a sacar al mismo Grey Yeku. Inmediatamente lo vuelve a golpear y vemos Draego y Rey Tritón viene a la salvación. ¡Lo lleva con ese lazo el mismo Pitbull a Rey Tritón y a Draego! Ese Pitbull bastante joven y así al mismo tiempo muy fuerte que los recibió a los dos. Y sale con esa mortal hacia adelante, hacia el mismo Grey Yeku, pero ve nomás, ahora sí que estamos viendo un Draego, estamos viendo algo inesperado para muchos, Draego, Dralístico, esto se va a poner bastante bueno, mi buen Jos Daniels, el público bastante dividido, y así es como inician las acciones, así es como tan solo se van hacia las cuerdas, lo acaba de esquivar, lo tiene con esas tijeras, pero no fue suficiente, porque Draego es como una roca, y lo recibe con esa tremenda hot slip. Impresionante lo que estamos viendo, un deep match de ensueño para muchos aficionados. Mucho nos gustaría ver Dralístico en contra de Draego, mano a mano, sería una lucha fenomenal, pero vamos a ver cómo lo lleva de costa a costa. Viene el mismo Draego, se equivoca, viene Dragon Lee, se está incorporando, tremenda Filomena, lo conecta entre todo. Ahora sí que tremenda combinación, mi buen Jos Daniels, hacia el Draego, Rey Tritón no se queda atrás, así es como tan solo pasa por encima de ellos, y así es como tan solo fue una tremenda equivocación, porque ahí estamos viendo cómo Dragon Lee, Dralístico, lo acaban de sacar del cuadrilátero. Impresionante, vemos cómo Dragon Lee patada sacan al monstruo más grande, al mismo Grey Yeku, pero vamos a ver que va a volar con ese tope. Cuidado, ahora sí que la gente de primera fila tengan mucho cuidado, y así es como Rey Tritón lo acaban de sacar, mi buen Jos Daniels, así estamos viendo las acciones. Pitbull llega contra Grey Yeku una vez más, así es como tan solo Pitbull chocó con una roca, que digo una roca, con una muralla. Pero ve, ahora sí que se está poniendo bastante interesante porque Grey Yeku se la viene a repetir. Así es como tan solo lo lleva hasta las cuerdas, ese resorteo y choca una vez más. Creo que se ha conmocionado inmediatamente. Vemos cómo esto está sucediendo. El mismo Grey Yeku está acribillando al mismo Pitbull con tremendo cabezazo. Lo lleva dentro de las cuerdas. Inmediatamente busca, esquiva el golpe. Inmediatamente vuelve a esquivar al mismo Pitbull. ¡Wow! Lo que va a llevar con ese cabezazo.
Ahora sí que ya los tienen, ahora sí que cansados y desmados nuestra familia Muñoz, que yo pensé que venían con todo, pero ¿cuál fue? Esto fue una sorpresa que esta tercia de la representante de la arena GDL le está dando con todo, ¿no? Ahora este que es Grey Q está castigando duramente a este que es el Pitbull. Ahora sí que estamos hablando que sí es una gran sorpresa, como tú lo comentas. Ahora sí que la dinastía Muñoz, ahí estamos viendo cómo Grey Jekyll lo lleva, lo deposita al centro del cuadrilátero. Inicia ese conteo, pero ve nomás cómo tan solo Dragon Lee ingresa con esas patadas al estilo de canguro para romper ese castigo, para romper el conteo. Y así es como tan solo se ven las máscaras. Dragon Lee, Rey Tritón. Y ahora sí que esto se va, está poniendo muy, muy interesante. Dragon Lee sabe que el público lo tiene. De ganar. Algo muy interesante que estamos viendo, cómo chocan ambas cabezas. Dragon Lee le dice, suelta el primer golpe, toma y deja inmediatamente. Dragon Lee lo va a impresionar con tremendo derechazo a la misma cabeza de Rey Tritón. Ambos que pertenecieron al Consejo Mundial de Lucha Libre, lo vuelve a conectar una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién va a aguantar? Viene Dragon Lee con tremendo bloqueo de patada hacia el buen Rey Tritón. Tremenda Filomena directamente en la quijada, también Draengo lo vuelve a conectar. Filomena tras Filomena, mi buen José Daniel. Estamos hablando que esto se está poniendo interesante. Ese vuelo, esa plancha, 1-2, pero tan solo dralístico ayuda a Dragon Lee, pero no fue suficiente porque Rey Tritón también le está ayudando a Draengo. Ahí lo tienen, lo están llevando una vez más hacia las cuerdas, lo recibe con esa Filomena, ahí lo tiene, rápidamente lo esquiva, tremenda chilena que le acaba de conectar. Así es como tan solo le ataca por la espalda, cuidado, eso no se permite aquí en mi casa, y lo tiene. Ahora sí que Dragon Lee lo lleva hacia las cuerdas. Así es como tan solo lo levanta, lo llevan hacia esas piernas, lo tiene con ese puente olímpico. Y vemos que me quedo sin palabras, José Daniels. Impresionante lo que estás viendo. Deathmatch que se hace presente en la empresa de Corazón de Lucha. Por primera vez vemos este duelo impresionante. Grey Jekyll en contra de ambos hermanos Lee. Le dice golpeame, duramente lo vuelven a conectar. Pero sabemos que el mismo Grey Jekyll sabe cómo dominar muy bien a la perfección al mismo Dragon Lee y al mismo Dralístico. Ahí lo tiene, dos en contra de uno. Viene el mismo Gredeco, tremenda Filomena que lo acaba de conectar a la quijada. Y ahora sí, vienen estos hombres, viene y lo arrolla con ese tremendo lazo. Se encontraron con una muralla, José Daniel, se encontraron con algo muy muy fuerte. Pero así es como tan solo Pitbull ingresa al cuadrilátero para ayudar a sus compañeros, para ayudar a la dinastía. Así es como lo pasa de lado a lado, de costa a costa. Grey Jekyll aprovecha la oportunidad, lo recibe con ese lazo. Y esto está continuando, esto apenas, ni siquiera vamos a la mitad de esta espectacular lucha. Tremenda equivocación por parte de Grey Jekyll. Así mismo estamos viendo imágenes por parte de Dragon Lee. El Draengo ingresa al cuadrilátero para ayudar. Y vemos como tan solo pasa por encima de él. Y toma todo esto. Ay, 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 se oyó muy, muy raro, toma todo esto, pero aquí lo siguen castigando, lo siguen diezmando, Canadian Destroyer, y parece que esto está poniéndose cada vez más bueno, se lo vuelve a aplicar nuevamente, ahora sí que este parece especialista en Canadian Destroyer. Impresionante, vemos cómo llega Gredeco, va a volar, wow, le han recargado todo, y viene el control de tres, y Pitbull acaba de llegar a la salvación de Dragon Lee. Creo que esto se ha convertido algo fenomenal entre el mismo Pitbull y también el mismo Grey Jekyll. Se están raqueteando inmediatamente, lo va a llevar con suplex alemán, lo golpea duramente en el estómago el mismo Grey Jekyll al mismo Pitbull, parte de las... ¡Oh! ¿Qué está pasando? Lo llevó con suplex olímpico, ese puente olímpico que lo está llevando Pitbull a Grey Jekyll. Ahí lo tienes, José Daniels, como tan solo la dinastía Muñoz vino a, ahora sí que dejando de lado el homenaje que se llevó a cabo. Estamos hablando que llegaron a imponer respeto. Han llegado para dar respeto a Alberto Enrique. Ahora sí que se me va a herniar este muchacho, ¿no? A levantar ese peso del Pitbull. Pero aquí vemos cómo le levantan la mano, cómo están en el esquinero celebrando un señal de triunfo. Pero cuidadito que la gente de GDL puede ser más chingona que la dinastía de los Muñoz. Fíjate que esta noche nos hemos quedado de ganas de ver una vez más pues esta revancha de esta lucha. Fue algo impresionante, increíble. Muchos aficionados se quedaron boca abierta por ver a un Gredek, un Draengo, un Rey Tritón en contra de Dralístico y Dragon Lee y el mismo Pitbull. Vamos a escuchar palabras de Dragon Lee. Es lo que quieren ustedes, los años. ¡Con nada de más! ¡Sí! ¡Con nada de más! ¿A poco no? ¡Pero ya me tengo que ir!
Esto se ha volvido a descontrolar, querido Israel Bala. Esto ya están declarando una revancha entre estos luchadores. Vamos a ver a dónde va a parar. Vemos que hasta el Rufián de Oro se ha llevado hasta el suelo. Gradeku en contra de Dalístico. Vemos Rey Tritón también ahí dándose una paliza ahí debajo del ring casi. Y Draego en contra de Dragon Lee. Oye, pero ahora sí que estamos hablando, Jos Daniels, que el mismo Grey Echo les está diciendo que hasta abril, pero ellos dijeron que no. Es de ya ahorita, pero vamos a escuchar las palabras.
Bueno, mi buen host Daniels Alberto, ahora sí que acabamos de ver toda esta lucha. Este fue una lucha espectacular, pero rápidamente vamos a pasar hacia una entrevista exclusiva por parte de Drago. Esta noche vemos que tremendo caos que estamos viendo, junto con Rey Tritón, Red Deku, que enfrentan a Dralístico, a Ondra, Dragon Lee, ¿qué más vamos? Mira, tú sabes que Drago, donde se presente, va a tragar al 100%. En esta ocasión son los hermanos Lee y Pitbull. Para mí es un honor darle esta bienvenida a un luchador como Pitbull, ya que yo luché con sus sucesores, sus papás, su tío, ahora sus primos. Dragon Lee ya no es un rival que desconozco, es un rival que ya he enfrentado varias veces, se ha enfrentado mano a mano en Tala, Jalisco, aquí en Guadalajara, estuve hace poco contra ellos en la cierre de campaña, pero muy contento más que nada de representar a Guadalajara, que en Guadalajara se dan grandes luchadores. En esta ocasión, Drago, Tritón, Ecu y los hermanos Lee, demostramos que en Guadalajara hay casta de campeones y sobre todo con ganas de emocionar a toda esta gente que se da cita semana con semana, que apoyen a Drago donde se presenta, y Drago está para grandes cosas. Ahora me gustaría un mano a mano contra Dragon Lee o contra Dralístico, ¿por qué no? Aquí en la Arena de Guadalajara, donde es mi casa, donde la gente me arropa, me recibe bien, y ¿por qué no? La gente merece eso y muchas, muchas más aquí en Guadalajara. Se quedó emocionadísima esa vez, a pesar de que era un evento privado, como tú te diste cuenta, pero la gente sabía de lucha libre, la gente conocía, la gente estuvo ahí presente, y Drago, Dragon Lee, Dralístico y Tritón, debemos una gente para una lucha para toda esa gente, perdón, la gente que ha sido cita el día de hoy. Tú viste la gente que nos premió con dinero, fue bastante dinero que nos llevamos el día de hoy, y por qué no darle otra lucha en un 2 contra 2 para ellos, un tag team por ellos. Así es, como te menciono, estoy capacitado para enfrentarlos. Una lucha más contra el Dragon Lee me encantaría aquí en Guadalajara. La vez pasada fue en Tala, Jalisco, ahora aquí en Guadalajara, ¿por qué no? O si no, ¿por qué no pensar en Dralístico? Viene desempacado, viene con las ganas, y Drago está para recibirlo. Queridos tus aficionados que ven a través de Lucha Libre Select 11 que estuvieron aquí presente hoy. Muy contento, más que nada emocionado. ¿Por qué? Porque cierro el año con grandes luchas como el día de hoy. Como tú puedes ver, la gente me arropa, me apoya, me grita de todo, pero estoy capacitado para eso y muchas cosas más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo y recuerden que si lucha por sueños, Drago va a estar aquí. Y recuerden que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones. Pues qué más, acabamos de ver una excelente lucha del evento de Corazón de Lucha. Y creo que acabamos de ver pues un deathmatch que estaba en sueño, querido Israel Bala, y también Alberto Enrique, que nos emocionó a muchos, a los aficionados que estuvieron en la arena, ahí en la Arena Guadalajara. Y qué más, este 2021 fue algo sensacional. No les olvide pues conectarse a través de Lucha Libre Select 11, porque tendremos muchas cosas más, y también tendremos a través de YouTube, que tenemos también pues eventos exclusivos, videos exclusivos, entrevistas exclusivas, muchas cosas exclusivas donde ustedes pueden encontrar. Este solamente fue la mitad del evento de ese sábado. ¿Y qué más? El próximo miércoles vendrá el evento totalmente completo con todas las luchas que se vio en ese evento. Y el martes, Arena Tonaltecas. Y ya para el mismo día, jueves, que sería Arena Roberto Paz. Así que ya saben, estén pendientes de esto. Y si quieren volver a ver el video, si se perdieron algún pedazo, pueden ir al mismo YouTube, a Lucha Libre, Select11, y ahí verlo nuevamente. Ahora sí que muchísimas gracias, Alberto, Jos Daniels, por estar aquí, por acompañarnos, a todas las personas también que se conectaron, que nos acompañaron en esta tarde. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Y ahora sí que vamos a pasar rápidamente hacia los últimos comentarios, que Mara Delgadillo, como siempre, nos acompaña. Horus Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Dean Drago Fly, que nos acompañó también. Mike Adrenalina y Santos Alfredo Aguilar. Y pues bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.